De ambas the essential facts are the President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. <muchas> For life from a flaming inferno, the actual of saludos familia qué es lo que hay te habla el come y estoy aquí feliz y contento en este episodio piloto de lo que se va a llamar historia con calle Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa la hora que veas o escuches esto, oficialmente yo creo que puedo decir que este es mi primer podcast, pues sí, sí, puedo decirlo porque en realidad todas las cosas que he hecho anteriormente, pues nunca las había aplicado a las plataformas de lo que es Spotify, Apple Podcasts y todas esas otras. Eh, distintas marcas que usted utilice para escuchar su podcast favorito en caso de que esté escuchando esto en versión audio por si acaso si usted no me conoce pues mire yo hago contenido aquí en gw5 estudios mi nombre es El Come, probablemente me has visto ya en Siempre el lunes, en La hora Machorra. He salido hablando pop con Intelecto, con, con Sly Juan. Este, válgate Dios, Birra, birra Lounge. Este, estoy detrás de los controles en la partida podcast. Y válgate Dios, yo me estoy mirando. Y Dios mío, yo tengo tantas canas en la puta barba, me cago en nada. Qué viejo yo estoy hecho. Ves, ni modo, ¿verdad? No podemos pelear contra lo imposible. Corillo, eh, como les estaba diciendo, esto va a ser un podcast de historia con calle. Y cómo es esto, cómo es este mambo. Pues básicamente lo que yo quiero es, eh, ¿cómo pudiera refrasearlo? Eh, que usted aprenda algo de historia y que sea interesante para usted escucharlo, que sabe que tú quieras seguir oyendo. como coño, yo quiero aprender con este tipo de lo que sea que yo esté hablando ese día. Así que yo estoy preparando clases para todos los domingos venir a grabar esto. Todavía no sé qué día va a salir. Pero nada. Esperemos que la experiencia sea agradable para usted. Hoy estoy aquí solito, grabándome yo solo, vine sin nadie, con mi café en mano. Porque verdad, esto es un podcast para tomar café, Dios, si te quieres dar la cerveza, haz lo que te salga a los cojones. Yo Simplemente después de que vengas a escucharme y hablar un poco de historia y aprender, pues yo soy feliz. De verdad que me queda bueno el cabrón. Bueno, Corillo, este. Oh, otra cosa, si te quieres anunciar aquí en esta plataforma, ¿verdad? En este nuevo programa. o en cualquiera de los programas que hay aquí en GW5. Por favor, comunícate a través de este bello banner que vamos a estar poniendo en postproducción. Puedes eh, llamarnos por teléfono, ahí está el email, así que comunícate porque lo que no se promociona no se vende. Así que, vamos al mambo, vamos al mambo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hace algún tiempo yo empecé un proyecto de leyendas de Puerto Rico. Mi amor por la historia no es algo tan reciente como, ¿verdad? Usted pensará. Yo, ¿verdad? Aunque usted me ve en los otros podcasts, que pues sí, yo digo cafrerías, digo barbaridades, estoy súper consciente de eso. Eh, la realidad del caso es que pues, hay cosas de mí que a lo mejor obviamente usted no va a conocer. Y una de ellas es lo mucho que me gusta conocer... Sobre nuestra historia eh, o historia en general del mundo, porque la realidad es que todo el mundo tiene, tiene momentos, ¿verdad? En su. En su trayectoria como humanos. Que uno dice, wow, esto pasó. Pero Puerto Rico no está ajeno a eso. Hace muchos años. Yo empecé un proyecto cuando yo estaba en Gallimba Studio. Llamado Catando Chinos. Eh, un proyecto, ¿verdad? Bastante difícil de hacer. Era complicado, además de que era bastante costoso para mí. Eh, el, el poder traer un episodio semanal, sobre todo cuando empecé a visitar los pueblos de la isla, porque obviamente el concepto del programa era probar la mejor comida china. Eh, en Puerto Rico hay sobre 600 restaurantes chinos. Mi intención no era visitarlos todos, obviamente. Pero no creo que haya nadie que pueda decir, hey, yo he visitado un restaurante chino en cada pueblo de Puerto Rico. Eh, obviamente, el área metro, ¿verdad? Cuando eh, hacíamos el programa allá en Gallimbo, por si acaso sí, en un futuro yo quisiera eh, retomarlo y terminarlo aquí. Eh, pero primero estoy trabajando en un proyecto que habla de la historia de Catando Chino, donde ustedes van a ¿verdad? enterarse. Todo lo que yo pasé eh, al, al hacer el programa, una experiencia muy bonita, pero también obvio tuvo sus momentos oscuros eh, en, en su historia. Pero eso será para otro día. La cuestión es que visitando pueblos, este, yo. Bueno, yo a veces iba bien temprano en lo que habría en el restaurante, esperaba que hicieran las primeras 3, 4, 5 órdenes del día, ¿verdad? Porque usted nunca quiere ir a un restaurante chino a buscar la primera orden del día, pero es muy probable que le vaya a tocar algo recalentado. La cosa es que, pues mira, yo me iba para los pueblos y yo miraba aquellas plazas públicas y miraba todas las estructuras, sobre todo de los pueblos más viejos y, bueno, yo la verdad decía puñeta, yo no sé nada de la historia de este lugar, o sea. ¿Quién hizo este pueblo? ¿Cómo nació esto? ¿A quién pertenecía? ¿Qué, qué, ¿Qué carajo pasa aquí? Lastimablemente en nuestras escuelas, obviamente, pues primero, la historia que te dan es, sabes, aprobada por el Estado. So, es muy, muy probable que lo que le vayan a decir eh, o sea media verdad o... O, pues, ¿sabes? Detalles que no incluyen en, en la verborrea escrita en, en esos maravillosos libros. Añádele a eso, a que si tienes un maestro que verdaderamente no tiene ninguna vocación de enseñarte, no o no le interesa en realidad el, el, el tema o el, el sujeto de la clase, pues, mano, eso hace que, ¿verdad?, muchos de estos muchachos. No, no, le, no, no le tengan aprecio a, a la historia de su país. Y pues tú sabes, añádele a eso que bregar con adolescentes en este país no es fácil, o en ningún país. Y pues si tienes un maestro que en verdad te pela la maceta bien duro, es como que, ay, maldita sea la mierda de clase esa. Pues mira, yo, yo lo que quiero aquí es que tú digas, coño, esto debería ser mi fucking profesor en la escuela. Así que, ¿de qué carajo vamos a estar hablando en el día de hoy? Pues mira, yo voy a empezar este, este... Este season va a ser de leyendas de Puerto Rico porque yo creo que a todos nos puede gustar una buena leyenda y además es una buena manera de que esto siga pasando de generación en generación porque ese es el propósito de una leyenda, ¿verdad? Que uno conozca ciertos aspectos de la historia de tu país con estos cuentos maravillosos, exóticos, que, que cuentan... Cosas que obviamente probablemente no son ni reales, pero ya les voy a explicar más o menos cómo, cómo funciona el concepto de, la, de las leyendas. Mira, tengo mis apuntes aquí, ¿verdad? En una super iPad del 2014, que lo único que sirve es para esto mismo, para escribir notas. Así que vamos a empezar con, ¿qué, qué, ¿qué carajo es una leyenda? Déjame, les voy a leer lo que, ¿verdad? Lo que dice el diccionario acerca de la palabra leyenda. Dice, narración popular que contiene elementos mágicos o sobrenaturales y final moralizante. Qué bonito suena eso así. Pues nada, básicamente una leyenda es un cuento popular. Y por alguna razón siempre contiene un elemento de magia, tú sabes. ¿Eh? Ustedes se creen que cuando ustedes van a ver películas, o sea, Lord of the Rings, Game of Thrones, hay elementos de magia ahí. Pues estos son leyendas modernas, básicamente. Es el mismo, es el mismo concepto. Y pues, mano, al final lo único que, ¿verdad? En el caso de las leyendas, este, pues tienen un cuento moralizante. O sea, se supone que te enseñen algo. Que tú aprendas una lección al leer esto o simplemente pues, si quieres picharle tú sabes si quieres picharle y, y, y cometer el error que haya cometido la persona o personas en el cuento pues ya es un problema tuyo mira dice que las leyendas son tan antiguas como la humanidad y su autoría es de la colectiva pues nada sencillamente desde que somos humanos estamos con estos cuentos pasándolos de padre a hijo de padre a hijo de padre a hijo verdad per seculan seculorum y pues la realidad es que de quién son estas leyendas papi del pueblo son tuyas son mías son de todo aquel son de tu abuelita de tu mamá tu papá son de todos la realidad del caso es que no se puede contar su historia pero las leyendas de nuestra era casi todas están asociadas al cristianismo te explico eh, cuando la iglesia católica verdad, eh, es básicamente dueña de Europa, pues obviamente ellos tenían que contar la, la historia de sus santos, ¿verdad? Este, el, el comunicarle cosas al pueblo o a los pueblos. Y de qué manera, imagínese, ¿verdad? dependiendo de qué lugar en la sociedad usted nació. Hubiese, imagínate que naciste en esta época, en época medieval, vámonos para allá. Yo te puedo decir, si tú sabes leer o escribir de acuerdo a la cuna en la que naciste, papo, si tú naciste en el campo, en una cuna de paja, hermano, usted no va a leer ni escribir. So, ¿cómo yo puedo instruir o, da, o darle a conocer la historia ¿verdad? de mis héroes a esta gente? Pues mira, súper sencillo, por las leyendas. Porque así, ¿verdad? Usted es un jíbar, usted no sabe leer, ¿sabes? Usted no me va a leer un carajo, así que yo envío a mis emisarios a que te hagan el cuento de esta gente. Y, mano, y obviamente, pues te vamos a poner unos elementos cabrones, Un, o sea, un buen storyteller, te, te hace una historia y tú te quedas así en lenguao mirándolo, porque estás entretenido. Y, ¿verdad? Vas repitiendo esa pendejada historia hasta que llega. Al sol de hoy. Y tú se la pasas a tus hijos. Y tus hijos se las pasan a sus hijos. Y por ahí sigue el cuento. Es como el juego aquel del chisme. Que yo te, yo te contaba un chisme en secreto. Y tú se lo decías al, 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 al nene atrás en tu escuela. Y el nene de atrás se lo decía el de atrás. Y papá pa, pa, hasta que cuando originalmente yo te decía el menú del almuerzo, terminaba aquel diciendo que pues alguien es gay en el salón. Ok, nada, mira. Tipos de leyenda. Existen varios tipos de leyenda, obviamente. Obviamente. Están las rurales. Las rurales, dice que son las más viejas y están vinculadas al folclore. Siempre se van a ambientar en bosques, granjas y la naturaleza en general. Sí, este, por ejemplo, cuentos, ¿sabes? Los cuentos más viejos, fábulas, cosas así. Eh, por lo general, sí, el setting siempre es el campo, siempre hay alguna cabra que habla, este, eh, Dios se presenta a través de algún, algún elemento misterioso o, o, o los dioses de la época, ¿verdad? So, por lo general, este, si son leyendas viejas, sí, esto va a ser el, el, el setting. Pero también están las leyendas urbanas, como yo. Eh, mira, las leyendas urbanas casi siempre... El setting va a ser una ciudad. Antes de que se me ponga frío el cabrón, porque bueno, yo me lo veo igual, yo soy un animal. Mira, la leyenda urbana dice que son modernas en su setting y casi siempre es en una ciudad y lo sobrenatural puede pasar por desapercibido. So, tú sabes, estos son cuentos ya más modernos. Este, deja ver un, un, una una leyenda urbana de Puerto Rico. Ves, el jodido Chupacabra. ¿Quién no sabe lo que fue el Chupacabra? O oh, el vampiro de Moca. Son settings modernos, ¿verdad? Porque estos son ciudades bastante modernas, este en cuestión de que todavía existen. Y pues obviamente pues está el elemento del chupacabra o del vampiro de moca que, ¿verdad? Por coincidencia pues ambos hacían un tajo extraño en el cuello del animal y le chupaba la sangre. Ahí está el elemento sobrenatural de esta pendeja. Obviamente yo no, no estoy diciendo que esto haya sido verdad o que haya sido mentira. Yo aquí me cogieron, yo no tengo ni puta idea, pero eso, ¿verdad? Está para usted creerlo y otra gente comprobarlo. Ok, mira, también. Nunca confundan mitos con leyendas, ¿ok? Muy importante, porque los mitos dan explicaciones que pues son incomprobables. Mira, casi siempre los mitos lo que te hablan es, este, pues de cómo inició el mundo. Por ejemplo, los chinos tienen, tienen una... Una leyenda bien chévere, este no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es este tipo que pues es el creador del mundo y es el que lo aguanta. Y un día, pues, ¿verdad? Porque este tipo no era, no era inmortal, ni era ningún tipo de dios, un día tuvo que morir. Y para que el mundo se quedara así aguantado, y, y bien, ¿sabes? Y no se cayera al, al, al vacío. Pues, este, nada, este, este hombre al morir, su sangre se convirtió en los mares, creo que el pelo se le convirtió en las nubes, este, y de las ladillas y las pulgas salimos nosotros los humanos. Esta es la historia de la creación del mundo, ¿verdad? O por lo menos una de ellas es de, de la antigua China. Pero, nosotros aquí, este, ah, ok, hablando de los mitos, ¿verdad? Me, me, me voy, me voy, me voy de, o sea, se me, se me va el hilo, se me va el cabrón hilo, me cago en la ópera. Eh, mientras que, ¿verdad? Las leyendas, pues ya les dije lo que era un mito, las leyendas siempre se van a inspirar en eventos reales y siempre van a tener protagonistas. Los mitos no tienen que tener un protagonista. O oh, el protagonista puede ser una entidad, este, eh... Eh, un dios este, o, o dioses o verdad todo depende eh, pero le, las leyendas eso es lo chévere de ellas que aunque no sean totalmente reales sí tienen personajes que existieron como en la que vamos a hablar hoy la leyenda que, que les voy a estar presentando hace algún tiempo ya yo hice un video de esto que se encuentra en mi canal de YouTube que trata acerca del árbol de cofresí y Cofresí es una super leyenda de aquí de Puerto Rico. Si usted, ¿verdad? Imagínese lo que es un Bad Bunny, o sea, usted conoce a Bad Bunny, a Daddy Yankee, a, vea, a las figuras grandes del teatro aquí, comediantes famosos, ¿verdad? Este por vea, por gente, Raymond, por decir nombre. Eh, pero en la antigüedad, cuando no existían las redes, ¿verdad? Para pues, un tiempo que para algunos sobre todo los, la generación que sigue a la mía después de los millennials que piensan que el mundo era aburridísimo cuando no existían las redes sociales eh, pues está bien jodido porque el humano siempre ha buscado cómo entretenerse bro lo que es chichar y entretenerse siempre hemos, o sea, nosotros lo conseguimos conseguimos hacerlo pero mira vamos a hablar verdad de este notorio pirata y un tesoro escondido del hombre que por alguna razón Llegó al río grande de Loíza Chequéate esto Vamos a hablar primero del gran Roberto Cofresí Mira, el señor Cofresí Hace muchos años, en el 1791 Una señora de apellido Ramírez de Arellano Mirando el cielo caborrojeño Estaba pasando por el difícil dolor del parto Parín, damas y caballeros yo creo que es una de las cosas más impresionantes verlo, estudiarlo. Este, está muy cabrón, o sea, el, el hecho de que el cuerpo ¿verdad? pueda adaptarse de esta manera y, y estirarse eso de una manera cabrona para que salga la, la, la cabeza al mojón y después salga el cuerpo. Eso está cabrón, señores. Así que, en verdad, pues, sabes, no, no, no podemos, nosotros los hombres, pues, no podemos hablar de dolor, ¿verdad? Cuando estamos eh, junto a las damas. A menos que hayas orinado una piedra, como yo hace años, eso sí también duele con cojones. Y, pues, al final, pues, yo creo que la piedra es menos ingrata que los muchachos. Mira, este pues, esta señora de nombre Ramírez de Arellano, que es un apellido bastante... Famoso en lo que es el área oeste, eh, estos apellidos, este apellido es Ramírez Arellano, usted lo va a escuchar en, en Cabo Rojo, Mayagüez, San Germán, mano, bueno, todo lo que es el oeste. Eh, tuvieron, ¿verdad? Fueron una familia bastante influyente eh, a través de la historia del país, pero en este periodo de tiempo no la estaban pasando tan bien, o por lo menos. De acuerdo a, lo, a la información que encontré, entiendo que pues estaban pasando por tiempos medios difíciles. Pues mira, Roberto nace en el 1791, uno de cuatro hermanos. Es bautizado como Roberto Kupferschein, Ramírez de Arellano. Sí, señores, tuve que eh, repetir este nombre en Google Translate por lo menos 20 veces para poder decirlo bien, Kupferschein. Eh, pero yo no hablo alemán, so obviamente esto estuvo medio cabrón de, de decir, porque el papá de Roberto pues era un hombre de nacionalidad alemana, no pude encontrar el nombre del caballero y el nombre de la mamá sí sale, pero pues lo dejé en casa, son lastimablemente la señora Ramírez de Arellano para ustedes. So, su papá, ¿verdad? Su papá, su mamá, ¿verdad? nace este muchacho y tiene cuatro hermanos, pero ¿qué pasa? A temprana edad este nene no ha llegado ni a los cinco años y queda huérfano de padre. Señores, quedar huérfano de padre en los 1700 tiene que ser una cosa bien puñetera de mala. Sobre todo para una mujer eh, en, esta, en esta época de, de nuestra vida, de nuestra sociedad boricua, porque es ahora y, y todavía la, la sociedad moderna lucha contra muchos aspectos de lo que es machismo. Imagínase, imagínase en esta época que básicamente a la mujer, ¿verdad? Pues su rol en la sociedad era pues, crecer, casarse, parir y mantener una casa y tener un cojón de muchachos. So, imagínate, esta señora acaba de quedar viuda con cuatro muchachos. Y yo estoy súper seguro que mucha gente en la época la habrá dicho como que, ay nena, pero consigue un marido que, ¿sabes? Que, te, que te mantenga y te cuide y ya, y todo se te va a arreglar. Y está bien, ella podía hacer eso, pero ¿y qué vamos a hacer con los cuatro muchachos? Porque al casarse, el nuevo marido lo que le va a pedir es hijos y obviamente al empezar a darle muchachos... Esos tienen prioridad para ese padre que estos que vienen de un hombre que murió. Así que no estaba fácil, no estaba fácil, ¿verdad?, esa, esa etapa de la vida de Roberto. Y en realidad no hay mucha información en cuanto a, esto, a estos años. A lo mejor me estoy equivocando, ¿verdad? Después, si, sí, si sí puedo hablar con algún historiador, alguien más serio que yo, obviamente. Pues estaré confirmando si hay algún tipo de información, ¿verdad? De esos primeros, de esa infancia de, de, de Cofresí. La realidad es que este hombre, ¿verdad? Le ponen este, este apodo de Cofresí por la sencilla razón de que a los locales, ¿verdad? la gente en Cabo Rojo, ¿verdad? En Cabo Jojo. Se le hace difícil pronunciarlo. O sea, o sea cabrón, yo estuve... Una hora tratando de aprender a decir Kupfershine, imagínate esta gente. So Brother, fue, esto fue tan sencillo como que le dijeron, Papa, tú sabes que yo lo que entiendo cuando dicen tu nombre es cofres y así te vas a quedar, cabrón. Y pues mira, tú sabes que así como a mí me pusieron el come hace muchos años y no tuve más remedio que aceptarlo, Roberto dijo, ¿tú sabes que para el carajo? Si no puedo contra ellos, vamos a unirnos. Y, se, obviamente, pues para la comunidad en general se conocía como Roberto Cofresí. Eh, vamos a ver qué más tengo por aquí acerca del gran Roberto. Ah, ok. Se piensa, mira, algo que encontré: se piensa que de joven, ¿verdad? Ya un poquito más grande, probablemente entrando a la preadolescencia, aprendió a pescar y a trabajar en barcos. Okay. Obviamente, pues. Cabrón, tú vives en Cabo Rojo. Yo asumo que en esa época, ¿verdad? La fuente grande de comercio tendría que ver con la costa, la pesca, eh, barcos comerciantes. So, sí, definitivamente este muchacho, pues, iba a tener que aprender a, a trabajar en, en barcos. Y, mano, esta edad de esto, ¿verdad? Yo creo que estaba un poco cabrón porque, eh, pues. Ahora hay leyes laborales, pero en aquel entonces, o sea, el chamaquito, ahí entrando a trabajar con un montón de viejos que lleno de malas mañas, que sabrá Dios qué malas intenciones tendrían. Wow, mano, la vida no es fácil en el trópico, nunca lo ha sido. So, con los años, Roberto decide convertirse en un corsario. Y. Si usted me va a preguntar. Ah, y luego se convirtió en pirata. Luego se convirtió en pirata. Ok, hay una diferencia entre un corsario y un pirata. Un corsario hace la misma mierda que el pirata, ¿sabes? Se dedica a atracar barcos de otras nacionalidades que no sea la tuya. Lo único que el corsario lo hace bajo, ¿verdad? Este, permiso del go de su gobierno. Eh, si hablamos de corsarios, por ejemplo, el único que me viene a la mente ahora mismo es Sir Francis Drake. Que, pues, obviamente, era un corsario inglés. Que aquí en Puerto Rico eh, entiendo que tuvimos nuestros encontronazos con él, aunque no pudo. No pudo eh, conquistarnos. Eh, sin embargo, pues, Roberto, pues sí, era corsario para el gobierno español. Pero, mano, es muy distinto. Sabes cuando tú te llamas Roberto y ya, y tú no eres nobleza para los españoles, lastimablemente, eh, yo no creo, ¿verdad?, que pues, el gobierno de tu país, en este caso España, pues eh, piense mucho de ti o te, te tenga mucha consideración. Probablemente cuando atracas barcos y te llevas todos los tesoros y llegabas a los puertos españoles, probablemente es como que lo cogían casito y te dejaban una mierda a ti. Porque cuando tú te llamas Sir Francis Drake, obviamente, pues usted real es real, usted es parte de la nobleza de un país. O sea, a usted no le van a, no te van a clavar tanto. Y probablemente te vas a enriquecer mucho más que, que un, un pobre infeliz llamado Roberto. No es el que le comieron el culo y no ha vuelto. Este. Perdón. Este. Pues mira. Él, obviamente, pues como corsario, como les estaba diciendo, pero se entera, se entera acerca de la historia de otro joven que estaba en Sudamérica llamado, eh, llamado Simón Bolívar, también conocido como el Libertador. Y pues él dice: Diablo, este tipo está bien cabrón, y este tipo, wow, espérate, este pana. Está liberando países de, 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 de la tiranía de España. De este, este tipo. ¡Wow, cabrón! O sea, yo estoy aborrecido ya de esta gente. Yo estoy cansado de que estos cabrones, en verdad, se lleven más de lo que debe ser mío y de los míos. Y se convierte en pirata. Y, y es qué buen pirata se convirtió. Porque este cabrón era... Eh, mano... La, la similitud con Bad Bunny, comparando a este cabrón con Bad Bunny, es que los dos tenían muy buenas estrategias de marketing y sabían mercadearse bien a la gente, cabrón. Y cuando tú sabes, cuando tú eres charming, eres agradable y este te das a conocer con, con un público. Cabrón, la gente, te, la gente te ama y tú sabes, te van a defender a capa y espada. So, ¿sabes? Este, este tipo pues, se volvió un Robin Hood para, para la gente. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Mira esto, mira esto. Este hombre, cuando atracaba barcos, ¿verdad? Con sus 15 compañeros, ¿verdad? Porque él tenía 15 compañeros al principio, de los cuales se les acusó de robos, asesinatos en alta mar y hasta en las costas de Puerto Rico. Esta gente se fajaba en todos lados. Oh, un dato curioso, cuando vea cuadros de cofresí por ahí, eh, de pintores famosos de Puerto Rico, usted va a notar que siempre lo ponen peleando con hachas. Eh, esto no es un dato que lo hayan comprobado, no se sabe en realidad si a, a ciencia cierta si de verdad este tipo peleaba con hacha, pero lo que pasa es que Cabo Rojo se le conoce como el pueblo de los mata con hacha, pero eso es otra historia para otro día, eso después les contaré, ¿verdad? Eso, eso es otro bochinche histórico de que una vez quisieron quitarles el canto a los cabo y papi, esa gente se armó con hacha y dijo, bicho, eh. No se mete con mi canto. Así que no jodan con la gente de Cabo Rojo, además de que es la capital del turismo interno en Puerto Rico. Mira, eh, este hombre hacía supuestamente banquetes cuando llegaba, ¿verdad? Llegaba acá al oeste y papi ponía a comer a todo el mundo. Supuestamente era liberador de esclavos, ¿verdad? Y aparente y alegadamente era súper popular entre las mujeres. Bueno, eso. Ay, mamá, ahí yo no, quiero, yo no quiero tocar ese tema ni con una varilla de 60 pies, probablemente no sé cuáles serían sus tácticas para enamorar damas, ni quiero saber tampoco. Mira, eh, en el 1824, Cofresí tenía su base en la isla de Mona. Hoy por hoy, pues usted sabe que la isla de Mona eso es un islote este inhabitable, donde lo único que hay es una caseta de recursos naturales y muchas iguanas. Pero el Gran Cofre sí, pues tenía su base ahí. Obviamente, ¿verdad? En este tiempo no existía el Coast Guard ni nada de eso. A lo mejor sí existirían marinas, sobre todo, ¿verdad? Los españoles, yo no sé si eran los mejores como tal en lo que son los mares, pero. Obviamente si sí tenían botes patrullando, pero es muy difícil en esa época, ¿verdad? No es como ahora que por señales digitales, ya el, el gobierno aquí sabe este, dónde carajo tú estás o qué tú eres, qué tú haces. O sea, en esta época, pues eso no aplicaba. Pero mira, lastimablemente, en el 1824, por poco pierde la vida este cabrón. Da la casualidad que las autoridades españolas. Encontraron su escondite en Mona. Y, mano, hubo una, una feroz batalla. Murieron muchos de sus compañeros. Y esto te habla que este tipo peleando era un hijo de puta. Porque, cabrón, tú estás peleando con soldados entrenados. O sea, tú no estás peleando, porque cuando, o sea, lo fácil de atracar un buque de, de, de mercancía es que por lo general la seguridad en esos buques a veces son, eh, pues en inglés se le dice soul, eh, sellswords, que son personas que venden sus habilidades para pelear, pero eso no garantiza sus lealtades. Aquí, pues es diferente, ¿verdad? Porque si no peleas de verdad por tu país, tú o te, o te matan o vas preso a podrirte de por vida en algún, en, en algún castillo. Eh. So, que este cabrón pudiera irse a los golpes con, con soldados entrenados en, en el arte de matar, te dice que, hermano, ¿sabes? Que ofreciera una figura de, 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 de respeto, ¿no? No debía joder con este hombre. ¿sabes? Y si tú estás, y si, y si sin cojones te tiene y tú estás dispuesto a pelear con soldados, usted. Eh, hay que tenerle respeto. Mira, eh, entonces pierde la batalla y es encarcelado en la República Dominicana, donde lo sentencian a seis años por piratería. Esto fue bueno, seis años, esto fue, esto fue como en verdad, esto fue una, una palmadita en la mano, porque eh, yo creo que si lo querían clavar de verdad, es como que no, no, ustedes sabe, de por vida o oh, eh, eh, fusilarte, porque esto era común en la, en, en la época. Eh, entonces. So, se, me fue, se me fue el hilo tan cabrón. Se me fue el hilo tan cabrón. Madre mía, estas son las cosas. Yo estoy grabando esto aquí solo. Aquí no hay nadie conmigo. Y. Cuando tienes a alguien por lo menos comentando, el tiempo se va más rápido, pero cuando es uno solo, está cabrón. Pero eso no importa, porque yo estoy acostumbrado a hacer esto. Soy un experto ya en esta pendeja de grabar podcast y eso. Mira, eh, nada, la cuestión es que, ok, lo encarcelan en la República Dominicana y mira, este cabrón logra escaparse de la cárcel. No solamente logra escaparse de esa cárcel dominicana, consigue un fucking barco. Este pana consigue un barco de alguna manera y llega hasta Nahuabo. Llega hasta Nahuabo. Y de Nahuabo está el de días allí y luego se moviliza nuevamente para la isla de Vieque. So, este cabrón ha recorrido toda la isla. Y de hecho, se nota que sí la ha recorrido completa. Porque ya vamos a hablar de dónde lo restan y qué pasó. Eh, so. Se va para Vieques y obviamente pues ahí se reorganiza. Obviamente consigue, ¿verdad? Eh, Consiga su lo, lo que le quede de su cruz. Nuevamente consigue su su barco que se llamaba El Ana. Y vamos ahora a reorganizarnos para seguir con esta maravilla de estar atracando barcos de todos los países. Porque cuando eres pirata, pues obviamente la, la bandera no importa. Usted ataca al barco que sea. Y ellos pues ya sabían reconocer las diferencias entre buques de guerra, ¿verdad? Y buques de comercio. Ok, la cuestión es que estando por, por, las, por las aguas de Guayama, y hay un cuento de Cayetano Colitoste que lo pueden buscar, que habla de la última batalla de Cofresí. Y pues Cayetán obviamente lo cuenta de una manera, como que, ¿sabes? Imagínate una, pel una película de Pirates of the Caribbean, donde el cofrecido momento brinca de su barco con hachas en mano al buque de guerra y rompe a caerle a, a hachazo a todo el mundo allí, a matar a medio mundo. Pero como quiera, perdió la batalla. <laughs> eh, nada. Están por las aguas de Guayama. Iban a darle un palo a lo que ellos asumen, que es un buque de comercio que venía de Holanda. Pero la pendeja es que esto no era ningún barco de carga, esto era un trambo que le estaban tirando las autoridades. El gobierno español, junto al gobierno norteamericano, tuvieron que unirse para, para terminar ¿verdad? con la amenaza de lo que era que ofrecí para ellos. Obviamente, mira, si, si tú le preguntabas a los comerciantes de la época o si tú hablabas con las autoridades, ellos te este, iban a decir que, mira, este tipo, esto es un tirano, esto es el terror de los mares y queremos sacar esta peste ya, porque, tú sabes, no, no, nos afecta económicamente. Para el público en general, para el pueblo, pues esto no era así. Estábamos hablando de un héroe, pero de eso ya hablamos. Así que, luego de 45 minutos de batalla intensa, un trambo entre el alcalde de Ponce, que se llamaba José de la Torre, y un capitán de una goleta de guerra norteamericana llamada Gareth Pendergast. Se tiraron el trambo para poder terminar lo que es la vida de Cofresí. Yo voy a poner ahora una foto que quiero que miren bien. Esto yo lo saqué gracias a los archivos del municipio de Cabo Rojo. Yo no sé si mucha gente sabe este detalle. De hecho, yo nunca había visto, o sea, de toda la información que busqué, yo nunca había visto esto detallado en ningún lado. De casualidad leyendo este artículo de una Gaceta, o sea, hoy usted tiene el nuevo día, Metro, todas estas toda esta, eh, distintas plataformas de... de Prensa escrita, pero en aquel entonces, pues usted tenía las gacetas. Y bueno, en esta gacetas detallan que cuando acaba la batalla, Cofresí logra escapar, pero con dos otros compañeros llega hasta la orilla y ahí se encuentra el, el capital, al, al alcalde de Ponce, ¿verdad? Con, con, con sus soldados. Ready para, para arrestarlo. Uno de los compañeros de De Cofrecí. Y a lo mejor usted dirá, Diablo, qué pendejo, porque él hizo eso. Eh, acuérdate que nosotros, al final del día, seguimos siendo tan mamíferos como todos los mamíferos que existen en el planeta. Y hay algo que cuando estamos en ciertas situaciones, el mismo cerebro nos los pone ahí como una luz brillante. Y es pelear o huir. Esto, cabrones, simplemente naturaleza humana, es normal. Y el pana decidió que él prefería huir, ¿verdad? Porque él probablemente sabía lo que les venía, sabía lo que les venía. Lastimablemente para él, lo cogieron y le pegaron un tiro de espalda y el pana cayó desplomado el piso y murió. Cofrecí el otro compañero, mirando sus alternativas, decidieron que no, esto no. Yo creo que yo no, no voy a hacer esto. So, si yo me pude escapar de una cárcel en la República Dominicana, pues, ¿sabes? Que se joda, vuelvo y lo intento aquí. Este detalle que les voy a decir ahora me impresionó un montón porque. Mira los abusos, porque esto, esto, esto fue un abuso de parte de, de los oficiales gubernamentales. Eh, esta gente empezaron a figar a estos tipos. O sea, la, la, la furia de, pues, probablemente el querer desquitarse de, de, de Cofrecí por todo el daño que les habría hecho. Cabrón, empezaron a figarlo por todos lados heridas de arma blanca te lo dicen finamente ahí y, y está highlighted heridas de arma blanca pues hermano simplemente lo empezaron a figar pero no lo mataron mira estos son hijos de puta no lo mataron no lo mataron cabrón lo curaron verdad lo, le salvaron la vida solamente solamente para poder transportarlo a, pues, al, a, al fuerte San Felipe del Morro en el viejo San Juan para que, ¿verdad? Oficialmente, sí, lo fusilaran y le dieran muerte como, como se tendía a hacer en esa época a los criminales más notorios. Así que un 27 de marzo de 1825 llegó el Escuadrón de Granada, papo. Vino gente de España a, a tener el gusto de pegarle un tiro a este pana. Y pues lo mataron en el fuerte y dejaron sus... Su cuerpo colgando afuera del, 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 del fuerte por 24 horas, para que usted aprendiera la lección y no le diera con imitar al gran Roberto Cofresí. Vamos para la leyenda, ahora sí, vamos, vamos para la leyenda, vamos para la leyenda rápidamente, déjeme buscarla por aquí. Eh, ¿Cómo llega.? Esta leyenda al río Grande de Eloísa. Bueno, después de toda la mierda que ha hablado, usted puede entender que a Roberto, ¿verdad? Anduvo por toda la isla. Y es muy normal que los piratas escondieran sus tesoros, ¿verdad? Porque obviamente tú no quieres que tu, tu, tu fortuna completa esté en un solo sitio. So, este pana pues, buscaba alternativas para. Para ver dónde podía enterrar sus tesoros. La cosa es que no solamente él enterraba su tesoro en donde él escogiera. Este pana también, y mira si sus compañeros eran leales, que cuando él iba a enterrar un tesoro, él dejaba un guardián. Eh, básicamente, usted como compañero leal, usted se convertía en mártir. Y para ellos era un honor, papi, porque tú ibas a vigilar el tesoro de tu gran jefe. Eh, eso está medio al garete, ¿verdad? Digo, no sé, la, eso es lealtad de verdad, cabrones. O sea, la lealtad nunca se compra, de, en eso estamos claros. Anyways, vamos para la, pa la leyenda. Y esta leyenda dice así: probablemente, pues, sí, ¿verdad? Puedo interrumpirla en algún momento para explicarles algo, pero nada. Te, básicamente, mira esto: a lo largo del río Grande de Loiza, en el barrio Ausúbal. Crecen árboles de María. Los árboles de María son bastante comunes en Puerto Rico. Ya voy a poner una foto para que sepa lo que es. Eh, si usted es de Carolina, en la marginal Los Ángeles, que hay un montón de árboles, un montón de árboles antes de todos los flamboyanes, esos son árboles de María. Ok, dice. Aislado de los demás árboles se ve el árbol de Cofresí. Solo los más valientes van hasta allí. Aquellos que desean averiguar si es verdad de lo que se dice de aquel árbol. Obviamente, pues aquí estamos haciendo alusión al guardián. Cuando el agua está clara, eh, hoy por hoy eso no, eso no pasaría. Cuando el agua está clara, se distingue en el fondo un bulto negro y cuadrado atado a una gruesa y mohosa cadena cuyo otro extremo se une a una de las enormes raíces que va a dar el río. So, este, este tesoro, sabe, tras que está en el agua, está amarrado. Difícil llevárselo. Sobre el bulto verá nadar un enorme pez que al percatarse que alguien lo espía, alborotará con su aleteo el fondo del río, desapareciendo así el bulto de la vista. Es la caja de cofresí, le dirá con voz misteriosa el guía que lo acompañe hasta ese lugar. Eh, porque este cuento... En realidad es como si tú fueras a buscar el tesoro de Cofresí en las aguas del río Grande de Loíza. Eh, ojo con los caimanes, por favor, no se metan por ahí mucho. Entonces, el, ¿verdad? si alguien ¿verdad? está dispuesto a buscarlo y consigue un, un, y consigue un guía, pues mira, el guía le va a decir a usted, el pez que alborotó el agua es el hombre que el pirata degolló y tiró al agua para que le cuidara su tesoro. O sea, cabrón, o sea, degollar es que te, te cortan el cuello. Quizás sea el alma en pena de la pobre Yadira. Primer personaje que sale aquí, una mujer llamada Yadira. Vayámonos antes de que aparezca el monstruo. Tiempo atrás, Yadira y Manuel, su amado, su novio, o su marinovio, se encontraban en aquel paraje solitario y se sentaban bajo el árbol cerca del tesoro. ¿Lo ves? La joven le preguntó a su amado Manuel. Dicen que hay un brazalete de brillantes muy bonito. Esta mujer está asumiendo que aquí hay brazaletes de diamantes. Lo que pasa es que hay una historia también de un brazalete de diamantes que Cofresí supuestamente le robó a una mujer de nobleza que pues, aparentemente... Entonces, dice, el mismo Cofresí lo arrancó del brazo de una infanta quien hizo prisionera. ¿Cómo me gustaría tenerlo? Aquí está la joven Yadira pensando en diamantes y mierda y ya se quiere llevar al fucking tesoro y meterse con algo que nadie le ha dado vela en ese entierro. Así que dice, aquella tarde... El agua estaba más clara que nunca. La caja de cofresí se mostraba casi entera. Yadira no podía despegar su mirada de ella. De pronto empezó a gritar. La caja se abrió. El pirata nos regala su tesoro. El brazalete, Manuel, el brazalete. Manuel la miró sobresaltado y gritó. O sea, Manuel la miró como que ¿qué le pasa a esta loca. Y dijo: No, 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 Yadira, eso es una alucinación, mija. La caja está cerrada. Yadira, enloquecida por la ambición, se lanzó al agua tras el tesoro. Manuel, aterrorizado, vio como Yadira se hundía en la agua y como una sombra negra se abalanzaba sobre ella mientras una aleta se alejaba río abajo. La moraleja en este cuento, obviamente, es que la ambición no es buena. Porque obviamente eh, utilizan esta mujer llamada Yadira para decirte que, pues, eh, por ambiciosa, eh, salió jodida y perdió su vida. Se convirtió en una víctima más del supuesto guardián de este gran tesoro que dejó Cofresí. La realidad, hay muchos tesoros de Cofresí que sí, sí se han descubierto. Entiendo que por quebradillas han encontrado muchas cosas de él. En la, la misma cueva, que el, de, el escondite que también él utilizaba en Cabo Rojo. Es una cueva bien cabrona. Si, si van a ir, tienen, bueno, vayan con ropa cómoda, backpack, llévense agüita este, y notificarle a alguien que estás por ahí. Te pasa cualquier mierda y no te van a encontrar nunca. Así que esa es la gran historia de la leyenda de Río Grande de Loíza. No sé si ustedes, a lo mejor, si ustedes se atrevería a buscar este tesoro. Escribe en los comentarios a ver si tú tuvieses los cojones de tratar de enfrentarte a ese guardián y llevarte el tesoro que ofrecía tu casa. Así que... ¡Uh! Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Pop quiz, pop quiz. Esto, esto es un pop quiz, a ver si ustedes aprendieron algo. Y yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Número uno, ¿cuál es la diferencia entre una leyenda y un mito? Número dos... Denme algunos facts de lo que se ha hablado aquí acerca de Roberto Cofresí. Y número tres, mencioname la personaje principal de la leyenda del de árbol de Cofresí. Uf, bueno, gorillo, llevo, llevo ya 47 minutos aquí hablándoles pura mierda. Ha sido un honor para mí el poder presentarles esta primera leyenda. Yo, por si acaso, he buscado de esta información. Esto no ha sido a través de Google. Yo me he metido a, la, a los sistemas Ana Geméndez, a las bibliotecas, a buscar información. Eh, también, gracias al municipio de Canóbanas, que me pasó parte de, de las leyendas eh, eh, por medio del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Eh, gracias a Cabo, al municipio de Cabo Rojo, que también tienen accesible toda esta información y parte la tienen digitalizada, que si a usted le interesa, ¿verdad?, buscar más información acerca de lo que es las leyendas de Cofresí eh, o del mismo Cofresí, eh, puede hacerlo a través de las páginas del municipio de Cabo Rojo. O oh, Dicho sea de paso, Cofresí es el único pirata que, ¿verdad?, que, eh, bueno, no sé si será el único, pero por lo menos el... Al que le, le tienen una estatua dedicada en su honor, pues tiene que ser el único. No sé si habrá alguno otro, ¿verdad?, que le hayan hecho una estatua para pa que nos recordemos que no que la, la piratería no es buena. Pero tendré que buscarlo. Eh, nada, quiero darle las gracias a Gaby por darme la oportunidad de trabajar en este espacio y crear este nuevo contenido que va a estar pasando por el GW5 Network. La semana que viene voy a hablarles acerca del Castillo de la Muerte, un lugar en el municipio de Canóbanas también. Aunque está, bueno, el Río Grande de Eloísa, pues se puede decir que es de Eloísa, pero pues, Canóbanas fue un barrio de Eloísa por muchos años. So, sí, las leyendas de ambos municipios van a estar atadas. Y nada, no solamente les estaré hablando de leyendas, en algunos de los episodios voy a traerles también historias de cosas típicas de aquí del país, hasta mano hasta, hasta de dónde nació el fucking Mayo Ketchup, quién fue el boricua genio que se le ocurrió hacer esta pendeja. Pero eso será para ustedes verlo y yo darles la clase. Así que, damas y caballeros, muchas gracias por vernos. Recuerda, si te quieres anunciar aquí en GW5 Network, puedes hacerlo llamándonos o comunicándote por email. Será hasta la próxima. Suave.